Me llamo Lionel Paradisi Pluma, soy el consejero cultural y de cooperación de la Embajada de Francia en Argentina y también director del Institut Français d'Argentine, el Instituto Cultural y de Cooperación de Francia en la Argentina. Yo estudié ciencias políticas, soy un ex alumno del Instituto de Estudios Políticos de Aix-en-Provence, en el sur de Francia, y bueno, estudié también historia, derecho público y derecho internacional. Voy a cumplir el año que viene 20 años de carrera, de trayectoria en la Cancillería francesa. Empecé en la Cancillería, en el Quai d'Orsay, en el año 2002, con bueno, un cargo de 3 años dedicado a los asuntos financieros del Ministerio y las negociaciones interministerial del presupuesto de la Cancillería con el Ministerio de Economía y Finanzas. Después, trabajé durante 4 años en la dirección política de la Cancillería, encargada de las Américas y del Caribe, realmente de todo el continente americano. Y después, yo tuve una primera experiencia profesional en el exterior, un primer cargo en el exterior, en nuestra embajada en Venezuela, en Caracas, y me desempeñé por 3 años como consejero cultural y de cooperación. Entonces, del 2009 hasta el 2012. Después, regresé a París y trabajé por 4 años en la dirección de los recursos humanos, sobre todo los temas de formación, capacitación de los diplomáticos y como responsable de nuestra escuela diplomática, de nuestra academia diplomática. Después, a partir del año 2016, yo trabajé por segunda vez en el exterior, en nuestra embajada en Dublín, en Irlanda, y yo trabajé por 4 años como jefe del servicio político y también adjunto de mis dos embajadores sucesivos. Entonces, desde 2016 hasta el 2020, justo antes de llegar a la Argentina y a Buenos Aires y de tener este cargo sumamente interesante de consejero cultural y de cooperación y de director del Institut Français d'Argentine. Entonces, una trayectoria realmente, me siento muy honrado realmente con esta trayectoria rica y variada, con varios cargos distintos, varias experiencias distintas, tanto en la casa matriz de la Cancillería en París, como en el exterior, tanto en Venezuela como en Irlanda y ahora desde un año en la Argentina. Realmente para mí, Argentina es como un sueño desde hace muchos años. Trabajando en la dirección de las Américas y del Caribe, desde el año 2005 tuve la oportunidad de bueno, varias misiones profesionales a América Latina y a América del Sur. Pero lamentablemente no a la Argentina en estos momentos. Y tampoco en el pasado pude viajar a Buenos Aires o a la hermosa Argentina. Entonces es realmente como un sueño haciendo realidad de poder vivir y trabajar a la vez en Buenos Aires desde septiembre del año pasado, septiembre del 2020. Y bueno, este sueño tiene también raíces con un conocimiento de la literatura, del cine argentino, de toda la riqueza realmente cultural de la Argentina, también el deporte, por supuesto, con la tradición muy rica, muy épica del fútbol argentino, pero también del baloncesto, y bueno, por supuesto, y estamos por celebrar casi el primer año después de su fallecimiento. Diego Maradona fue como uno,
un héroe de mi infancia realmente, para bueno, un niño de 10 años, en 10, 11 años, viviendo en Francia, viviendo en Europa, por supuesto, el Mundial del 86 en México es como una referencia muy, muy importante. Entonces, bueno, tenía en la mente lecturas, imágenes, momentos muy fuertes de Argentina y realmente es un gran placer estar acá desde hace ahora un año. Estamos trabajando de una forma muy amplia con muchos temas de la cooperación franco-argentina, desde el Servicio de Cooperación y Acción Cultural, entonces uno de los servicios de nuestra embajada en Buenos Aires, y también esta figura administrativa y jurídica del Institut Français d'Argentine, es decir, un establecimiento con vocación cultural y de cooperación. Y con realmente mi excelente equipo, tenemos en el abanico de prerrogativas y de tareas varios pilares de acción y de cooperación. Es decir, que estamos llevando a cabo tanto la cooperación cultural y artística, fortaleciendo los lazos, los vínculos, los intercambios entre los artistas de Francia y los artistas de Argentina, y las instituciones también. Tenemos un pilar de cooperación académica entre las universidades de Francia y de Argentina. Muchas áreas de cooperación entre las universidades de nuestros dos países. Tenemos también un pilar muy fuerte de cooperación científica y de cooperación llamada cooperación descentralizada, es decir, entre los municipios, los departamentos y las regiones en Francia y también con los municipios y las provincias de Argentina. Es realmente como una herramienta muy poderosa de cooperación porque se puede tratar de muchos temas distintos de cooperación y de diálogo entre las colectividades territoriales. Tenemos también un pilar importante de cooperación educativa y lingüística, todo realmente el área de la lengua, del idioma francés y tema muy importante de la francofonía, ya que Argentina, como Francia, es Estado miembro de la Organización Internacional de la Francofonía, la OIF. Y tenemos también todo un pilar de cooperación audiovisual con el cine, la televisión, radio, también los asuntos realmente del mundo numérico y de la cooperación digital. Entonces, son realmente aspectos muy interesantes, muy variados, hay muchas cosas para hacer y para estrechar aún más los lazos culturales y de cooperación en el sentido muy amplio de la palabra entre nuestros dos países, entre Francia y Argentina. La pandemia modificó nuestro trabajo acá en el Servicio Cultural, l'Institut Français d'Argentine, desde hace más de 18 meses. Y realmente, bueno, para mantener y a veces fortalecer los lazos de cooperación, hubo un gran cambio digital, realmente. Y a lo largo de los últimos meses, hicimos varias acciones o de forma digital o de una manera híbrida. Voy a tomar un ejemplo en enero pasado, en enero del 2021, con uno de nuestros grandes eventos del año, la Nuit des Idées, la noche de las ideas. Pre-pandemia, la noche de las ideas fue un momento realmente muy agradable de encuentro, de eventos, de diálogo, forma presencial. En enero del 2021,
Bueno, pudimos hacer algunos eventos presenciales, pero hubo realmente una gran transformación digital con una plataforma dedicada para realmente proponer y compartir con todas las provincias un contenido cultural, un contenido de debate de ideas, por supuesto, un contenido de charlas, y eso fue como un ejemplo de esta gran transformación digital. Hicimos también a lo largo de los meses, bueno, varias charlas en relación con estos eventos de cooperación, varios webinarios también, y bueno, eso tuvo un impacto y realmente nos adaptamos en Buenos Aires, y yo sé que los colegas por realmente todos los continentes de la red diplomática y cultural francesa hicieron lo mismo, dependiendo de la situación sanitaria de cada país, y nos adaptamos y bueno, estábamos buscando realmente la mejor manera de hacer las cosas. Creo que realmente con este gran cambio digital, bueno, vamos a realmente hacer como un análisis de todo lo que hicimos o que hemos hecho, lo que estamos haciendo también, y quizás en función del evento, bueno, evolucionar hacia un formato híbrido. Creo que realmente, bueno, la presencialidad y los encuentros, los intercambios, forman realmente parte de cómo del ADN de un servicio de cooperación de un instituto cultural. Es realmente el diálogo de las culturas, el encuentro de las personas, un intercambio entre profesionales, científicos, académicos, artistas, y bueno, el encuentro presencial, el encuentro personal es muy importante. Pero es verdad que también algunas veces la organización de charlas a distancia, eso realmente permitió tener un público, una audiencia bien importante, bien fuerte. Eso permitió acercarnos a varias ciudades, varias provincias del país. Y es como el lado un poco positivo también de toda esta adaptación en un mundo en un contexto de pandemia, en un mundo en esta situación de crisis sanitaria. Entonces estamos analizando todos estos elementos y bueno, retomar la presencialidad es algo muy importante, muy fuerte, como lo dije realmente. ADN de la cooperación como tal, de los asuntos de cooperación, pero seguramente mantener cierta forma de eventos híbridos también. Es realmente en estos momentos, los últimos meses del año 2021, tenemos una acciones de cooperación muy importante y estamos también preparando el año que viene. Para los últimos años de este año 2021, estamos trabajando con varios eventos importantes. Vamos a tener en el mes de noviembre un gran evento llamado no, Noviembre Numérique en francés. Es como noviembre digital, noviembre electrónico, y realmente con todos los aspectos de cooperación y también de la cultura digital. Vamos a tener también eventos de cooperación educativa y lingüística. Hay una jornada dedicada a los profesores de francés. Va a tener lugar el 25 de noviembre próximo. Es un evento global, un evento mundial y en la Argentina con realmente una red muy importante de alianzas francesas, 53 alianzas francesas por todo el país, con asociaciones muy dinámicas de profesores de francés. Es realmente un momento muy importante de nuestra cooperación. Vamos a tener también eventos de cooperación científica,
eventos dedicados a la innovación como tal y a la investigación, y también retomando varias actividades culturales. Y para el año que viene, como bueno, yo hablé de la Noche de las Ideas, bueno, la edición 2022 de la Noche de las Ideas va a tener lugar el 27 de enero próximo. Se trata de un evento global, de un evento mundial también. Y bueno, estamos preparando realmente el evento 2022 en la Argentina. Acabamos de recibir la temática mundial y se va a tratar de cómo, si se puede decir, reconstruir lo común, reconstruir ensemble, como se dice en francés, con esta temática mundial. Y estamos desde ya trabajando para hacer realmente de este evento 2022 de la Noche de las Ideas un gran éxito como los años anteriores. El proyecto de Centro Cultural Franco-Alemán en Córdoba es realmente un proyecto muy relevante y muy importante, porque realmente es uno de los 9 proyectos franco-alemán en el mundo presentes en el Tratado de Aachen firmado por el presidente Emmanuel Macron y por Madame Angela Merkel. Y realmente se trata de un nuevo momento clave de la cooperación franco-alemana en Europa y en el mundo, y también con realmente la voluntad de fortalecer nuestros vínculos en el ámbito cultural y de cooperación. Es decir, realmente este Tratado Internacional de Aachen es clave para fortalecer los centros culturales franco-alemanes. Y bueno, y se trata también de una adaptación al contexto local y a la situación del terreno. Entonces, lo que se está preparando es realmente en Córdoba, donde hay una alianza francesa muy importante y hay también un instituto Goethe muy importante, hacer una coubicación, tener como un lugar único, un sitio único, con realmente alianza francesa y instituto Goethe, las dos instituciones juntas en el mismo lugar. Y eso va a crear sinergias muy interesantes para, por supuesto, eventos culturales, talleres, para también fortalecer los idiomas, tanto el francés como el alemán. Y bueno, por supuesto, es un proyecto a largo plazo. Hay una participación muy importante de las dos cancillerías, tanto en Berlín como en París, de la sede también de la Fundación Alianza Francesa en París, del Goethe Instituto en Múnich. Y eso es bueno, un proyecto a largo plazo, pero realmente muy importante en esta dimensión europea y esta dimensión franco-alemana. Y entonces, como se eligió Córdoba y la Argentina para hacer las cosas, y realmente me parece importante tener bien presente que, bueno, se trata de uno de los 9 proyectos a nivel mundial. Entonces, realmente, un énfasis muy importante en la Argentina en general y en Córdoba en particular, y eso es uno de los proyectos claves. Para nosotros, en la Embajada de Francia y en el Institut Français como tal, por supuesto, la Cámara de Comercio y de Industria Francia-Argentina es realmente un socio clave. Siempre tuvimos un apoyo muy importante de la Cámara y, bueno, va a ser un placer este año formar parte, proponer eventos en el marco del gran
proponer eventos culturales y de cooperación en el marco del gran evento llamado Vivi Francia a fines de octubre y inicio de noviembre, y es siempre para nosotros un gran placer trabajar de forma conjunta con la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina.